Este 12 de agosto inicia una de las ferias que exalta las tradiciones y costumbres antioqueñas, la Feria de las Flores, que este año llegará al Estadio Atanasio Girardot con el desfile de silleteros y con ello algunos comerciantes del sector esperan mejorar su economía. Esperamos que llegue buen público, que vendamos un poquito más porque es que esto está demasiado duro. De verdad este sí fue como el empujoncito que estábamos esperando para la reactivación económica de todos los locales. Aquí hay locales y aquí hay compañeros que no trabajan desde hace un año y medio. Usted sabe que el fútbol es muy importante, que no lo es todo, pero sí es mucha parte de la economía de todos nosotros acá. Con la misma esperanza se suman los floricultores. Para nosotros incrementan las posibilidades de generar ingresos económicos durante esta época por la venta de silletas, el ingreso que nos genera de la silleta que vamos para el desfile de silleteros, la venta de flores, la venta y toda la dinamización de los elementos culturales y silleteros que se mueven en el territorio. Este año para nosotros los silleteros es muy importante, es nuevamente el estar felices de la reactivación económica que nos está dando la oportunidad nuevamente de tener un desfile. La feria, que se realizará hasta el 22 de agosto de manera presencial y con aforo limitado para los eventos, llegará hasta los barrios de la ciudad con la exhibición de flores y orquídeas en las casas de cultura de cada uno de los sectores de la ciudad.